Watashiga kita, mis queridos tomodachis, y bienvenidos a un nuevo video. Como cada lunes vamos a hablar del manga de Boku no Hero Academia. Ya saben, yo sé que se filtra antes, pero el domingo sale la versión oficial con el dibujo de mayor calidad y la traducción no siempre es la mejor, pero también es la oficial. Entonces, pues, por eso nos apegamos a la versión de Manga Plus de Shueisha y además porque es la versión legal y así apoyamos a Horikoshi para que pueda seguir haciendo la obra. Hace mucho que no digo esto, pero recuerden que esto es podcast. El chiste es que lo escuchen. Para que puedan aprovechar el tiempo mientras, no sé, lavan los trastes, la ropa, barren su recámara, hacen ejercicio, mientras van al trabajo, mientras farmean artefactos del Genshin Impact, yo no sé. Pero aprovecha tu tiempo mientras escuchas esto de fondo. Esa es la idea, que yo te acompañe en un ratito hablando del nuevo episodio. Que la neta no es como que sea un episodiazo, pero bueno, tenemos que hablar de todos porque ya hicimos ese compromiso. Así que vamos a hablar del capítulo donde por fin bañan a Deku. Básicamente es lo más importante. Abrimos con Kaminari, Kirishima y Sato. Kaminari va gritando que el agua debe estar a 42 grados. Y luego vemos que dice que la calienten. Y también vemos a Ojiro que se está encuerando y está mamadísimo. Ojiro, güey, neta, está bien marcado ese cabrón. Y vemos también que Mineta está cargando a Deku junto con Kirishima y Kaminari. Y Zero va atrás de ellos, que no está ayudando a cargar. Pero bueno, ahí llevan a Deku como tabla, lo llevan al baño. Lo encueran, literal, lo desnudan, le quitan la ropa, dicen quiten la ropa y lávenlo y le empiezan a echar jabón y agua porque estaba mugroso. Me da un poco de risa, güey, que nosotros decíamos que Deku se veía bien mugroso porque, a ver, si era cierto que no dormía, no comía y evidentemente no se había bañado, o sea, si era cierto que estaba mugroso, pero era un chiste del fandom. Yo no creí que Horikoshi le fuera a dar importancia a que el Deku estaba bien cochino, güey, pero sí hizo canon que olía apestoso. Que estaba bien mugroso, entonces no sé, me parece un poco gracioso. Y bueno, ya vemos que todos están desnudos bañándose. Yo sé que suena raro, pero si no estás muy familiarizado con anime y manga, puede que te parezca que desentona un poco. Pero no, porque en Japón es una costumbre común bañarse pues, en comunidad. Los baños colectivos son muy comunes en Japón. Entonces aquí pues, no es tan raro ver que sus compañeros lo están bañando. O sea, es algo que se hace cotidianamente allá. Por cierto, vemos a Kirishima de espaldas y está mamado. Pero güey, cero nalgas Kirishima. Yo me lo imaginaba nalgoncito, pero no está más plano que yo, cabrón. Pero bueno, sigamos. Ya dice, métanlo y lo meten de las patas y ya echan a Deku agua calientita y ya ellos se meten con él y están ahí todos felices con caritas contentas. Y Kaminari dice que casi todas las cosas se resuelven con un buen baño, que no es cierto, Kaminari, casi nada se resuelve con un baño. A ver, si te estás desangrando, báñate, no te vas a curar, güey, pero bueno, es una buena expresión. Bakugo llega también encuerado y se mete y dice, hey, van a dejar el agua sucia, primero tienen que lavarlo con jabón y esponja, que sí es cierto, así se suele hacer en Japón, te clavas el pelo o demás afuera y ya te metes al agua calientita a relajarte, pero ya no estás todo mugrosote. Por cierto, buen detalle que Bakugo tiene cicatrices nuevas, una en el hombro y una en el abdomen, porque es donde lo atravesó Shigaraki All for One, ya saben esa fusión extraña, pero ese villano pues... donde lo atravesó y aquí Horikoshi nos muestra esas cicatrices, o sea que sí fue un golpe un poquito fuerte, ¿eh? Kirishima dice que hay que seguir las normas y por cierto el pene de Kachan pues nos lo tapan con un texto hecho con vapor y dice chinchín según esa traducción y chinchín pues en Japón se refiere pene, o sea le censuraron el pene escribiendo pene encima de su pene y ya dije muchas veces pene, toca que me desmoneticen, pero bueno, pene, si ya vamos a decir pene hay que decirlo bien, pene. Ya, mucho pene, vamos a seguir. Vemos a Tokoyami que también ahí está en el agua, todos. Y dice que a pesar de haberse disculpado no ha cambiado en lo absoluto. Y Sato le dice que tiene que cambiar. Se refieren evidentemente a la actitud. Y es algo que ya yo les había dicho, creo que por Twitter, no me acuerdo en dónde. Pero les dije que la disculpa de Kachan no nos iba a dar un Bakugo amable y sumiso y servicial. No, por supuesto que eso no es el lado que quiere orientar Horikoshi para Kachan. Y eso no quiere decir que no sienta realmente la culpa por lo que se disculpó, de ahí viene la palabra, pero es lo que yo les había dicho, o sea, no porque se disculpen nos van a hacer una deconstrucción de la identidad del personaje, o sea, no van a cambiar sus métodos de expresión por haber pedido una disculpa y reconocido un error, puede que sí vea las cosas un poquito diferentes, pero pues esa personalidad gritona y fuerte pues va a seguir hasta el final y pues en efecto es a lo que se refiere Tokoyami y va a seguir así, entonces no sé, a mí me parece que eso está bien, hay mucha gente a la que eso le molesta, o sea, no me refiero a que sea bien en el sentido de que me gusta, porque realmente Kachan ya saben que me cae un poco mal, pero me refiero a que como personaje me hubiera parecido peor que nos lo cambiaran así de golpe porque se disculpó, prefiero que sea algo así más orgánico, más natural y más acorde a lo que ha hecho el personaje en el resto de la obra, así que me parece bien.
Pues ya se mete al agua y salpica a todos en su cara. A Koda, que bueno, por inútil, pero bueno, pues Sato y Tokoyami, pues ahí se la llevaron por accidente. Y Kai-chan dice que no se ha rendido en su ambición de ser el número uno y que todos son sus rivales y eso no va a cambiar. Aquí hay dos cosas que se me hacen interesantes. La segunda, sí, voy primero con la segunda, luego con la primera. La segunda es que dice que todos son sus rivales, pero antes solo consideró a Deku un rival y un poco a Shoto de cierta forma, pero ahorita pues como que ya reconoce también a los otros compañeros, no sé, yo no los veía como rivales, por ejemplo a Koda, güey, ¿qué vas a rivalizar con Koda? Ese cabrón no hace nada, pero bueno, por lo menos es una muestra de cómo ve un poquito la situación actual, ¿no? Y eso de que no ha renunciado a su ambición de ser el número uno, choca directamente con lo que nos dijo cuando quería traer a Deku de vuelta, que le dijo que pues, si él iba a ser el número uno, que por lo menos tenía que tener gente. Ojo, hemos visto que él no había renunciado a su ambición de querer ser un héroe grande y demás, pero sí reconocía a Deku como más capaz. Entonces, pues aquí me imagino que está dando a entender que quiere seguir peleando por la posición, pero pues bueno, ya sabemos que es Kai-chan, o sea, entonces siempre es lo mismo con ese güey. Bueno, y dice, y eso te incluye a ti, de Izuku, pero que iba a decir Deku, pero recuerden que él no lo dice Deku como los demás, como Chaquito, él le dice Deku de forma despectiva, más o menos, o sea, porque es que también, ¿cómo decir? No es que yo sea fan de Kai-chan, pero siento también que le tiran a lo güey, porque dicen que es bien grosero, pero, güey, Deku, no, o sea, no es como que ofenda muchísimo a Deku, o como le dice, pelo pincho, güey, a Kirishima, no, hombre, güey, qué ofensivo eres, pues no, entonces, ahorita como que se me hace gracioso que no le diga a Deku, sino a Izuku, porque, güey, Deku no es como que sea algo molesto para él, ¿sabes? No, no hay ningún problema con que lo diga, pero Kai-chan está todo estúpido. Bueno, vamos a seguir, le dice Deku que no tiene que hacer cosas difíciles o imposibles y que lo puede llamar Deku, no hay problema, es lo que les decía, o sea, no es como que para Midoriya represente una ofensa que lo llamen Deku. Él le dice que la palabra imposible no está en su diccionario y le contesta, bueno, está bien que tengas ambiciones en la vida, ¿no? Aprovechemos para hundir a Kai-chan ahora, me imagino que es Kirishima o Kaminari. Kai-chan dice a quién van a hundir y bueno, ya pinche textito corto, pero nos da a entender que ahí están divirtiéndose, pasándola bien, jugando, platicando como panas en el agua. Está un poquito extraño si lo piensas para el mundo occidental que estén esos güeyes ahí encuerados jugando, pero bueno... Para Japón es normal, así que no hay problema. Ya vemos los dormitorios de la academia y un texto que nos dice que Deku vuelve después de mucho tiempo y ya el título del capítulo 327, que es Rest, como el ataque de Pokémon que te dormía y te subía la vida, pues eso mismo. Y bueno, ya continuamos, me imagino que es Deku el que pregunta, porque luego lo vemos, pero aquí no vemos quién lo dice, pero ya, dice Uraraka y alguien le contesta, se durmió cuando... Terminó de dar su discurso, se quedó sin fuerzas, se relajó y pues ya se fue a dormir. Y vemos a Ochaquito dormida, que además de que está hermosísima la mochi, que eso no es sorpresa para nadie. Si se fijan en su mano, tiene un guante. Y esto queda también con un dibujo que venía en un tomo físico del manga, no recuerdo cuál. Pero donde Uraraka estaba dormida con guantes y un texto de Horikoshi que nos decía que al dormir se ponía pues estos guantes justamente. Porque luego tenía como sueños muy vívidos, pues era algo inquieta al dormir. Entonces... A veces hacía flotar las cosas con su quirk involuntariamente. Entonces para esos aguantes, para no estar haciendo flotar cosas en la habitación. Y bueno, eso se decía el dibujo del tomo físico del manga, pero pues nada más era como un detallito. Pero pues con esto ya nos lo canoniza el Horikoshi. O bueno, quizá sea por eso, pero por lo menos es canon que Ochaquito se duerme con guantes, güey. Qué bonita es, me da mucha ternura. Y bueno, luego ya vemos a Deku. Dice que muchas gracias y que perdón por lo que ha causado. Y le responde Mina que no se preocupe, que era por el One for All y que pues, ya se los dijo. Y pues ya comprenden las razones por las que se fue y el peso que cargaba Midoriya. O sea, eso no lo dice, pero es lo que se entiende en el texto, ¿no? Y le dice que gracias a la carta ya no se van a sorprender de las cosas que le pasen a Midoriya. Luego Tokoyami le dice que quería que le dijera a Hawks que conteste el teléfono pronto. Que ya saben, me gusta a mí la relación de maestro y alumno que tiene Hawks. Porque sí son maestro y alumno, pero como que Hawks no lo ve tanto como alumno, ¿me entiendes? O sea, es como relación de maestro y de alumno, pero tiene cierto tono de amistad. Y eso me parece interesante. Y también se puede permitir porque... Porque Hawks es muy joven, entonces no sé, como que no es lo mismo estar con Yagi que tiene 60 años que con Hawks que tiene pues, 20 y tantos, ¿no? Para Tokoyami evidentemente pues se ofrece una relación diferente. Pinche texto sin relevancia, güey, yo me estoy desviando, hay que centrarnos.
Alguien le pregunta, no sé quién, pero le pregunta a Deku que cómo se sintió. Luego Ojiro dice que pasar de no tener Don a tener el más poderoso de todos debe haber sido un proceso muy duro. Zero dice que por eso se rompían los huesos y pues sí, básicamente ya lo están descubriendo. Luego llega Shoto después del baño, todo guapo, y dice: Midoriya es el que más sueño debe tener, dejen que descanse, para eso lo trajimos aquí. Y bueno, vemos a Mineta que dice que porque siempre sale con esa pose de forma natural, que es con una manita pues, ahí en la cabeza por la nuca, y pues, se ve guapo el Shoto, pero pues, de por sí es guapo, o sea, no porque te pongas la mano en la cabeza vas a ser guapo, y eso lo descubre de mala manera Mineta, porque después vemos que está hablando con Zero, haciendo esa pose de Todoroki, y le pregunta cómo se ve, y Zero le dice que horrible, pobrecito Mineta, pero pues bueno, no te tocó ser guapo, ni modo. Deku dice que no pasa nada, que todavía no se puede dormir. Shoto le pregunta por qué y Deku responde que le dijo algo muy cruel a Oromaito y que todavía no ha hablado con él, que se debe disculpar. Entonces, pues, vemos lo que tiene Deku en mente y dice que no se va a poder dormir hasta que no se disculpe. Y justamente Shoto le señala a la ventana y vemos a All Might así como fantasma, güey, con las manos y la cara pegada al vidrio de este lugar de descanso. Y me parece gracioso porque hace poquito yo subí el video de Top 5 All Mights captados en cámara, que fue un video 100% pues, por mame, para que les diera risa y ya. Pero güey, como Horikoshi ve mis videos, evidentemente, pues sí puso una referencia de eso aquí con el fantasma Oromaito asomándose por la ventana. Luego ya no vemos cómo hablan, pero pues van a la puerta, o sea, lo que sea, eso da igual, ¿no? Vemos que eso no lo vemos, pero se supone que Deku se disculpa. Sí me hubiera gustado ver la disculpa. ¿Por qué sabemos qué pasa? Porque Yagi aquí dice: soy yo quien debe disculparse por no haber sido de ayuda, joven Midoriya. Pero si dice soy yo el que debe disculparse, es porque Deku ya se había disculpado antes. Pero pues es una parte que no nos mostró Horikoshi. Y a mí se me hubiera gustado ver el discurso de Deku, porque más de lo que dicen textualmente, hay muchas cosas que se asoman en esas palabras, ¿no? Análisis de discurso. Y es algo que me gusta, pero no pasó y ya ni modo. Vamos a llorar, pues no, vamos a seguir con el capítulo. Deku le dice: no digas eso, ha sido de mucha ayuda, All Might. Minabai le dice: si te vas a disculpar, discúlpate con todos, All Might, no te vayas así sin decir nada. Y pues Mina también como que lo admira, porque pues, a fin de cuentas era el símbolo de la paz y sigue siendo su maestro y le siguen queriendo. Y luego aquí pasamos a una parte que va a ser importante para el futuro, evidentemente. Básicamente lo que dice Yagi es: discúlpenme por preocuparlos de esa forma, me ahorraré los detalles, pero hemos conseguido nueva información, que es la que le dio Stain. Dice que van a atacar con todas sus fuerzas porque dentro de poco, pues ya lo van a entender, que viene la pelea final, ¿no? Ya no falta mucho para esta gran batalla, que va a ser más grande que la guerra que acabamos de ver hace poco, ¿no? Y dice que debido al estado de su cuerpo tiene algunas limitaciones, pero aún así yo también. Ahí vamos a dejar en pausa el discurso de All Might, porque vemos también al mismo tiempo lo que él está pensando, ¿no? O sea, eso es lo que le dice a los alumnos, pero para sí mismo está pensando que fue él mismo quien decidió que ya no iba a ser activo, pero luego piensa en Stain. Dice que aunque tenga que ir a rastras, también va a ir a pelear, y que, pues, es para asegurarse de que esos chicos puedan continuar portando la llama que ha sembrado, y de lo que hablaba Stain y de lo que hemos hablado en varios capítulos, ¿no? De todo lo que dejó All Might en los demás, más que el One for All, es la ideología que sembró. Pero, o sea, esa parte sí me gusta, me encanta. Pero no me gusta que All Might se plantee pelear. Espero que eso sea una metáfora y que con pelear se refiera a apoyar en todo lo que pueda. Pero si está hablando de literalmente ir al campo de batalla a pelear, no me gusta la idea. O sea, es verdad que se puede ser mamado un segundo, y si en ese se hace mamado y en ese segundo suelta un golpe, güey, puede hacer muchísimo daño y puede ser de muchísima ayuda. O sea, un golpe de All Might ya es mucho, un segundo de fuerza de All Might es mucha fuerza. Pero siento que no queda bien narrativamente. O sea, yo preferiría que le abran paso a los héroes profesionales que quedan y ver cómo actúan después de que algunos se retiraron, después de haber perdido, después de perder la confianza de la gente. Y también, obviamente, los estudiantes, no solo de esta academia, nos han mostrado a los de Ketsubutsu, nos han mencionado mucho a Shiketsu y que está conectado con la academia, que ahora se puede mover en estas placas, que, o sea, todo eso yo siento que está construyéndose para la pelea final, pero donde deberían de destacar los estudiantes. No siento que meter a All Might como profesor y como profesional después del retiro y después de la figura que ya tiene le quitaría mucho peso a los que merecen ese protagonismo. Además de eso, les mencioné hace poquito que me gustaba cómo All Might está teniendo desarrollo después de haber sido símbolo de la paz y después del retiro, y que yo pensaba que ya lo habían dejado ahí muerto, porque All Might ya era un gran personaje con lo que tenía por su planteamiento, pero ahora con este desarrollo de, ¿cómo decir?,
del retiro, desarrollo de la vejez de All Might, después de superar esos sentimientos de inutilidad, me parecía que estaban haciendo un buen trabajo, pero justamente porque implicaba a All Might comprendiendo que no todo es meterse a los golpes, que puede apoyar de ciertas formas y cómo ha evolucionado, ser consciente de sus capacidades y de sus incapacidades y actuar sobre ello. Pero ahorita ya que después de todo eso me ponga, no, igual voy a ir a los madrazos, siento que tira un poquito todo eso que estaba construyendo. Repito, espero que sea en un sentido figurado, pero pues por el texto a mí me suena que neta sí se quiere a dar en la madre y no me convence eso, ya hay que ver cómo lo desarrollan. Bueno, volvemos a donde interrumpimos el texto de All Might, así que yo también, y Deku lo interrumpe y le dice, el tonkatsu que me preparaste me ayudó mucho y estoy seguro de que acabé de esa manera porque me separé de ti, así que protejámonos juntos. Pero, juntos no se refiere únicamente a tú y yo nos protegemos All Might, sino juntos en grupo con los demás héroes, con los de la clase A y en general siendo el equipo del heroísmo, pues el equipo de los buenos, por decirlo así. O sea, no se refiere yo te cuido, tú me cuidas, sígueme trayendo la comida, sino que es un texto que tiene unas palabras que van un poquito más allá. De hecho, por eso nos ponen a Ida detrás de Deku, o sea, de por sí estaba ahí parado, pero bueno, yo lo veo también como una representación porque nos acaban de decir hace unos capítulos que Ida es como parte importante para esta clase, como el jefe, ¿no? El delegado, le llaman. Y pues no sé, yo siento que ponerlo aquí justo cuando Deku dice que se protejan juntos se refiere a ese tipo de colectividad y por eso nos ponen a Ida, pero pues eso es interpretación. Ahí pues puede que nada más lo pusieron porque sí, yo ando delirando como pinche loquito. Pero bueno, All Might dice que tiene que estar a la altura de esos chicos. Luego vemos que All Might ya se está yendo y vemos en la puerta a Tokoyami y dice, dile a que me escriba o envíe algún mensaje, y Yagi le dice, vale, y evidentemente están hablando de Hawks, pero ya es la segunda vez que nos hacen alusión en este capítulo y aparte ya nos la han hecho antes, entonces yo creo que esta relación que van a tener Tokoyami y Hawks va a ser importante para el futuro. Yo creo que también por algo están metiendo estos textos, algo tendrán que decir. O sea, no creo que Tokoyami quiera hablar con Hawks solamente para decirle que te extraño, ¿no? ¿Cómo estás? No, o sea, Tokoyami se enteró primero que nadie de que Hawks había matado a alguien y bueno, le costó creerlo con Davi y demás, lo salvó. Yo creo que quiere hablar un poquito de eso y siento que se puede prestar para un buen diálogo porque Tokoyami de por sí es un personaje bastante interesante, se ha trabajado muy bien. O sea, no es un personaje principal, es un personaje secundario, pero para ser un personaje secundario me parece que ha tenido un muy buen desarrollo. O sea, por ejemplo, mejor que Kirishima, que tiene un muy buen planteamiento, pero casi no tiene desarrollo a mi parecer. En cambio, Tokoyami, su planteamiento es muy, muy pobre, no tiene básicamente, pero lo han desarrollado bien desde el principio de la obra. Mina ahí va jugando, Okoyami, no dice nada importante. El pollo dice que estaba preocupado y Sato dice que Endeavor y los demás, o sea, se pregunta si no pueden entrar a la academia y Shoto les dice que no pueden entrar en ningún lugar público porque Davi está atento, entonces puede ser un riesgo si ve que están ahí porque va a querer atacar. Y dice que lo que pasó en esta ocasión, o sea, lo del diálogo, no significa que todos los refugiados se hayan puesto del lado de los héroes, hay algunos que todavía no confían. Vemos la cara de Jiro que está muy guapa y atrás a Momo que está sorprendida, no sé qué, pero también está guapa. Allá vi de que está sorprendida porque Deku se quedó dormido. Y pues dice eso, que Deku ya se quedó dormido. Shoto lo tapa con una cobija mientras sigue hablando y dice que es hermano de Davi e hijo de Endeavor. Y que seguramente él todavía se siente inseguro con su existencia. Obviamente está hablando de su familia. O sea, no crean que él de Deku porque lo está tapando. Es por Davi, ¿no? Y de la inseguridad que tenía y que se sintió desplazado y demás. Kirishima dice que debe de haberla pasado muy mal en la situación familiar. Y que pues no hizo nada malo, ¿no? O sea, está como tratando de darle apoyo a Shoto y él le contesta que sí hizo algo malo, que fue obsesionarse con su sangre y perder sus orígenes. Pero dice que ahora es diferente y que piensa demostrarlo, así que todos van a poder estar tranquilos y sonríe y está muy guapo Shoto también. Y ya Kirishima dice que está hecho todo un hombre y que se le salen las lágrimas y ya es como un momento jocoso para romper la tensión. Y luego vemos a Jiro ahí que está hablando, qué bonitas piernas chiquitas, güey, pero ya está hablando y dice que lo repite lo que dijo Shoto, entonces no es como que todos los civiles estén de nuestros lados, entonces pues parece que tienen que hacer algo con ello, entonces jala con sus cositas de sus orejas, no sé cómo se llaman, jala a Tokoyami, a Momo y a Kaminari y pues los jala hacia él. Y dice que había gente que los miraba con aprensión y vemos, no me acuerdo cómo se llaman, güey, pero el barbilla roja y la morra que no querían a los chicos del curso de héroes de la clase A porque decían que traían peligro a la escuela y que al final se emocionaron por la canción y ya, güey, pues estuvo medio raro, pero pues así pasó en el manga, ¿se acuerdan?
Entonces, pues es lo que dice Giro, ¿no? Y jala a Kachan, lo trae del suelo, lo jala literal como perrito del cuello, güey. Y dice que quiere que todos estén tranquilos, todos sonrían y tienen que pensar en lo que pueden hacer. Y vemos reunidos a los que tocaron en el festival cultural, ¿no? Caminar y Tokoyami que tocaron guitarra, no puedo hablar, güey. Momo con el teclado, Giro que cantó y Kachan con la batería. Están ahí todos reunidos, equipo Dinamita. Y bueno, vemos a Giro también muy guapa y dice que va a llevarlo a cabo con todas sus fuerzas, como hicieron en el festival cultural. Ojo, esto es una referencia a eso, o sea, ni siquiera es referencia, güey. Lo está diciendo directamente, pero no sé yo si se refiere a que van a hacer otra canción. O sea, puede que está diciendo, así como pudimos unirnos en el festival cultural por el bien de las demás personas que no confiaban en nosotros e hicimos que confiaran, lo podemos hacer esta vez. O puede que literalmente esté diciendo, vamos a tocar otra canción, güey, que yo siento que no queda. O sea, yo de nuevo, como con All Might, yo espero que sea algo en sentido figurado, güey. No creo que ahorita en medio de la guerra están un chingo de carceleros sueltos por las calles haciendo delincuencia. La gente no nos quiere. En cualquier momento All For One nos va a venir a masacrar. Pero bueno, vamos a ponernos a ensayar unas canciones, ¿no? Yo siento que no queda un poquito. Entonces, de nuevo, espero que sea en sentido figurado esto. Y pues ya básicamente eso. Dicen que hay que trabajar para ganarse la confianza, que hay que ir más allá, o sea, un plus ultra. Y vemos allá a miembros de la clase viendo hacia ti, güey, hacia el dibujo. Es que no tiene sentido, güey. Está hecho el dibujo para que tú lo veas, pero ¿por qué todos estarían viendo a un punto fijo que no tiene nada que ver? No tiene sentido, pero bueno, Deku está dormido y están todos viendo a la cámara, por decirlo así. Y aquí acabamos esta parte y pasamos a una escena ya distinta fuera de la academia. Ves Genius, el Besto Pantalones, va ahí conduciendo en su auto súper lujoso, súper chido. Y bueno, vemos que Hawks va también con él, está acompañado y va checando su celular. Quién sabe qué vaya checando, pero también es interesante porque pues, por ahí le hablaría con Tokoyami, ¿no? Entonces no le está contestando, pobrecito pollo, pero bueno, eso ya lo sabíamos. Entonces dice que usaron el polígrafo en Garaki, que es el doctor que apoya a la liga. Es que le cambiaron el nombre como 3 veces, pero bueno, usaron el polígrafo con Garaki y le sacaron información sobre la velocidad del desarrollo del nuevo cuerpo de Shigaraki y demás. Y dice que aunque es difícil de predecir la velocidad de adhesión mientras está en activo, o sea, mientras no está en reposo en el tubito, es lo que yo entiendo, mientras ya está como persona afuera, pues no está en ese estado de letargo. Dice que para que sea completo se necesitan al menos 2 meses de reposo. Ojo, eran 4 dentro de esa cápsula, ¿no? Con lo que tenía Shigaraki. Pero pues a los 3 meses lo sacaron, quedaba 1 mes. Entonces dicen que eran mínimo 2 meses y ya pasó 1, entonces le queda como 1 mes. O sea, como que estar dentro de la cápsula te ahorra el tiempo. Es decir, si nunca hubiera estado en esa cápsula, si después del tratamiento Shigaraki hacía su vida normal, hubieran sido 8 meses los de espera en lugar de 4. ¿Ok? Y bueno, dicen que con el asesino que capturó Deku, la información que tienen recopilada da a entender que Shigaraki quiere el One for All para acelerar ese proceso, que yo no entiendo cómo, yo no sé por qué el One for All aceleraría ese proceso, pero pues bueno, el doctor Garaki tendrá sus métodos, a lo mejor ocupando la energía del One for All podría hacer que funcionara, pero quién sabe. Y otra opción que yo creo, y ahorita les digo mi teoría al final, pero vamos a recordar esta parte, ¿no? O sea, nos dicen que quieren el One for All para acelerar ese proceso del cuerpo perfecto de Shigaraki. ¿Por qué? Lo vamos a dejar para el final, ahí, puntos suspensivos, continuamos con el manga. Y bueno, dice que de cualquier modo solo falta 1 mes para que se cumplan esos 2 meses, porque desde el ataque de Tártaro y la guerra, pues ya pasó 1 mes entero. Luego vemos a Endeavor que está por ahí volando, no sé para dónde porque se supone que no debe estar en ningún lugar público, nos acaba de decir Shoto, pero pues ahí ya va volando, güey, no es como que haya muchas personas que puedan hacerse una bola de fuego y volar ahí por el cielo, así que pues como que ocultándose, no lo está haciendo bien Endeavor, pero bueno, ahí va volando, tal vez sea flashback, quién sabe, no creo, así que si decidió no ocultarse y salir público arriesgándose a que Davi lo busque, probablemente es porque va a algún lugar importante. ¿Y a dónde? Pues tiene que ver algo con la información de Stain, porque justo con eso terminamos el capítulo. Por cierto, yo me pasé de güey, les dije que Stain era un pendejo porque las hojas con información las echó al suelo mojado y les clavó un cuchillo, pero no, aquí era falso. Esas hojas eran una carta de amor All Might, bueno, no de amor, donde explicaba lo mismo de siempre. Te admiro, eres el único héroe verdadero y demás. Y realmente la información estaba dentro de una micro SD, una memoria dentro del mango del cuchillo. Entonces la información sí está bien guardada, no se mojó ni nada de eso. Y bueno, aquí nos dicen que son los registros de seguridad del Tártaro. Registros de seguridad, no sé si se refiere a anotaciones que tenían ahí los guardias o si se refiere como tal a las cámaras de seguridad. Puede ser cualquiera de las dos y cualquiera de las dos es algo muy útil.
Y bueno, ya nos dicen que la carta era de ese amor para All Might. Y que Stain solo se la quería dar a Yagi y a nadie más. O sea, no dudó, güey, si sabía que era All Might. Y era lo que decía en el capítulo anterior en sentido figurado. Luego nos dicen, pero ya no sé. O sea, según yo nos lo está diciendo Hawks. Pero vemos la cara de Endeavor atrás volando. Y dice, nunca imaginé que el asino de héroes apoyaría a los héroes. Y ya hay un texto que nos dice hacia dónde se mueven los villanos. Y continuará, con esto acaba el episodio. Y bueno, hay dos cosas de las que quiero teorizar. La segunda, sí, otra vez voy a empezar con la segunda, güey, porque rompo las reglas, porque, o sea, Shoto nos acaba de decir que Endeavor debe de mantenerse oculto, que no debe estar en público porque es arriesgado por Davi, pero vemos que va volando con su traje y está llamando la atención, obviamente, o sea, es muy fácil de identificar cuando Endeavor va volando en el aire, pero va con cara de decisión y justo es cuando nos hablan de la información que dio Stain, entonces yo creo que entre la información que dio Stain hay algo muy importante, algo tan importante que tienen que hacerlo prioridad y por eso el héroe número uno va y deja de lado esa parte de ocultarse y se arriesga que ataque Davi y demás con tal de llegar rápido a esa cosa que no sabemos qué es pero que estaría en la información que dio Stain, ¿no? Y porque vemos también cuando nos hablan del ataque de Tártaro, vemos los restos de Tártaro flotando en el mar porque recuerden que tiene una parte subterránea, entonces yo creo que Endeavor está volando hacia ahí. Tal vez Stain le dice, ¿sabes qué? Dentro del Tártaro, en cierta habitación, había tal cosa que era importante que nos puede ayudar o había algún registro que dejó All for One o alguna máquina que tenía algo que ver, quién sabe, porque pues, tenemos eso del doctor. Pero, o sea, es lo que yo me imagino, que gracias a la información de Stain se la dieron a Endeavor y por eso Endeavor está yendo con mucha urgencia al Tártaro. O sea, yo sé que es una teoría muy superficial porque no tenemos ni idea de qué está buscando, pero bueno, por lo menos tenemos esos hilos con la información de Stain, ¿no? Y el segundo punto que yo quería teorizar, retomemos lo que nos dijo ahorita Hawks, que se supone que All for One barra Shigaraki quiere el One for All para acelerar el proceso que está teniendo, ¿no? Que está tardando 2 meses el cuerpo de Tomura para pues, tener al ser perfecto, ¿no? Y eso que Tomura tiene regeneración y demás. Pero entonces, ¿para qué quieren a el One for All? O sea, ¿de qué forma puede acelerar ese proceso? Pues yo creo que tal vez tiene algo que ver con el don del segundo portador. Puede ser porque, o sea, nadie sabía que el One for All acumulaba dones, es verdad. All for One no tendría que saber eso. Pero ya después vieron a Deku pelear y ya saben que tiene el látigo negro, vieron que flota y All for One sabe que sea el don de Nana Shimura. Y All for One sabe que el látigo negro era el don de Daigoro porque aunque nosotros no lo vimos se enfrentó a él. Entonces está reconociendo, o sea no es difícil que lo haga, que Deku tiene los dones de los antiguos portadores y si él se enfrentó a todos, All for One sabe cuál era el don de este segundo portador, el que se parece a Kachan. Nosotros no sabemos, All Might no sabe, Deku no sabe, pero si hay alguien que sí sabe, es All for One. Bueno, seguramente ahorita Deku ya sabe, ya le dijeron, güey, pero nos lo mantiene como misterio. Pero el chiste es que All for One sabe, porque pues, recuerda que peleó contra él en algún momento y tal vez ese don es la clave para acelerar este proceso y por eso quiere el One for All. Dice, ah, pues si tiene estos quirks, tiene el de este tal muchacho con el que me peleé hace un siglo y me va a ayudar, entonces tal vez por eso lo está buscando. Esa es una teoría que es la que no veo yo tan factible, porque la que veo más factible y es la más obvia y la más directa, porque ya sabemos que el One for All no solo te da fuerza y demás, sino que potencia los otros dones. O sea, si alguien que puede lanzar agua de su mano tiene el One for All, va a poder lanzar agua más fuerte de su mano, potencia los dones. Entonces, Shigaraki ya tiene un don de regeneración, pero vimos que no era tan efectiva, porque, o sea, era muy efectiva de que regeneraba todo. O sea, Endeavor lo carbonizó y aún así se regeneró, le partieron el cráneo, le arrancaron, le dislocaron la mandíbula y aún así se regenera. O sea, sí regenera bien, pero el proceso es algo un poco lento y pues eso no quiere decir que no le duela y demás. Y si se regenera con más velocidad por este apoyo de la energía del One for All que estaría en su dominio, entonces ya sería mucho más poderoso porque podrías carbonizarme y en lugar de tardarme como antes, en un segundo Shigaraki ya estaría como nuevo. Entonces yo siento que también esa puede ser una de las partes por las que quieren el One for All para que potencie el don de regeneración y los otros dones que ya tiene Tomura. Y aparte es lo que habíamos dicho desde hace mucho, para que no haya quien le haga frente. O sea, realmente perdieron los héroes, pero Shigaraki se llevó mucha pelea porque había alguien como Deku que tenía demasiada fuerza. Pero si, o sea, igual tiempo antes All for One no tiene cara porque había alguien como All Might que le podía hacer frente. Si tú siendo villano Shigaraki All for One tienes el One for All en tu poder, o sea, no es porque necesites más poder, porque lo quieras, porque deseas el One for All, pero te quitas del camino el ser que te puede vencer, entonces tienes dominio total. Entonces, pues ahí está, básicamente. Así es como yo veo las cosas, pero pues bueno, vamos a ver qué nos plasma Horikoshi a futuro.
Pero bueno, ya sabes que puedes dejar tu opinión y tus teorías en los comentarios. Estaría chido para que yo, pero también los demás, las puedan leer. Y así hacemos comunidad y entre todos compartimos ideas, que es muy interesante eso. Y también, como siempre, puedes saludar o pedir un saludo. Y si eres de los primeros 5, te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a Super Darks, Juanma Mejía con Carita Bonita 2.3, César Araujo, Nicolás 10 y Legacy. Un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho, cuídense. Bye.